Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, no podía faltar que después de una debacle como la del Bernabéu, de repente los altavoces de esta junta directiva, Mundo Deportivo y Sport, coincidan hoy en la noticia de que Neymar está más cerca, por un lado, el mundo deportivo, y Sport nos dice: Neymar, objetivo número uno. Esto coincide también con un artículo que vi creo en el Sport donde salía Messi y ponía los cuatro fichajes que se planeaban traer al Barça para contentar a Messi. Vamos a partir de varias premisas. Una, voy a ser muy directo y muy claro. Lo primero, para aquellos que os preguntáis si yo quiero o no quiero que venga Neymar, yo pienso que Neymar no debe volver. Pienso que no debe volver. Es lo que me dice racionalmente la cabeza. ¿Por qué pienso que no debo volver? Porque creo que el Barça tiene que armar un proyecto general en este caso. El Barça ahora está en un punto donde una pieza, por más que esta pieza sea mediática o pueda ser muy buena, pueda ser como en su día Ronaldinho, no va a resolver todo el problema del Barça. Al revés, es potencialmente una pieza que lo va a acentuar, va a crear todavía más problemas que soluciones, porque el Barça no necesita ahora nombres. Necesita piezas, necesita laterales eh, de primera categoría para empezar. No creo que necesitemos centrales, verdaderamente creo que con un Titi, con Lenglet y con Piqué, y un canterano, que en este caso sería Araujo, pero si no otro canterano, creo que el cuarto central por huevos tiene que ser un canterano. La, la, la parte de los centrales está bien. La portería está cubierta. Si nos vamos al medio campo, necesitamos un par de interiores nuevos. Porque Rakitic se tiene que ir. Porque Artur no es de fiar. No digo que se tenga que ir. Artur se puede quedar. Pero necesita competidores. De Jong está para jugar para mí en la posición de Busquets. O sea, Busquets tiene que sentir la competencia de De Jong. Para eso tienes que retrasar a De Jong a la posición de pivote donde juega de puta madre. Y tienes que traer a otro interior para cubrir ese hueco de De Jong. Pero tiene que ser un, un interior de la reputa madre. Ojo, no descartaría. No descartaría traer a Coutinho y probarlo en la posición en la que se suponía que iba a jugar, que era de interior ofensivo. No descartaría traerlo para probar, porque ya que nos hemos gastado el pastizal antes que traer a Neymar, intentaría armar un proyecto donde quizá Coutinho tuviera cabida. Creo. Ya sé que, y mira que odio, he odiado a Coutinho en el Barça, lo he odiado, pero. Está pagado, digamos, ¿no? O sea, hay que comérselo. Y luego arriba nos falta, evidentemente, decidir qué mierda queremos hacer. Porque trajimos a Griezmann cuando nos habría ido mejor un tío de banda, que se ha visto en cuanto hemos traído a Braithwaite, a Martin Braithwaite, que en dos jugadas, en dos partidos, jugando 10 minutos, ha hecho más que Griezmann jugando 70. Entonces, aquí, evidentemente, está claro que no es un tema tanto de Griezmann, es un tema de querer encajar a Griezmann... A toda costa, en un sitio donde quizá no es donde mejor rinde. Por ejemplo, en este caso, de 9. Pero bueno, es planificación. ¿Por qué no traer a Neymar no es la respuesta? Es muy sencillo. Porque traer a Neymar es deshacer un camino que el otro día os mostré las cifras. 220 millones que ganamos por la venta de Neymar. Nos gastamos 3, 4, 345 en suplirlo y no somos capaces de suplirlo. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, como de 2'20 a 3'45 van 125 kilos, bueno, lo revierto todo, me gasto otro pastizal, traigo a Neymar y estamos como estábamos antes. No, señores de la junta directiva, Rakitic ya no rinde como rindió cuando estaba Neymar, la defensa ya no rinde igual tampoco, los laterales no, eran, no son Alves ni Alba siendo cuatro años más joven, estamos en otra situación, no está Xavi, no está Iniesta, que estaban con, con Neymar, Estamos en otra situación totalmente distinta. Si traes a Neymar para que Messi y Neymar la alíen arriba... ...pero luego no tienes laterales... ...entonces no es que vayamos a ganar 5-4. Es que perderemos todos los partidos 2-3, 3-4. Seremos siempre los que menos goles metamos. Porque nos estamos degradando del mediocampo para atrás. Tendremos mucho potencial arriba, teórico. Pero los equipos aprenderán a, a neutralizarnos. Y como no tendremos mediocampistas para desneutralizar... ...lo que haga el equipo contrario... Messi tendrá que volver a bajar al mediocampo para convertirse en mediocampista, perder un delantero, entonces hacer cosas raras como que el, el interior Vidal haga de cosas extremo raro. Traer a Neymar no es la solución, es una nueva cagada en falso de esta junta directiva. Si la junta directiva evidentemente debe tener encuestas de los socios que dicen que la gente en su, en su mayoría debe querer que Neymar vuelva, pero que traer a Neymar tal y como está ahora el equipo, no es la solución. Y si encima traer a Neymar te va a descapitalizar para, para conseguir dos laterales, para, para rearmar un equipo sólido, entonces, hijos míos. Entonces, o sea, ¿qué vamos a traer? A Neymar y seguir con todo lo que tenemos, con la mochila que arrastramos. ¿Y qué, qué va a resolver Neymar entonces? ¿La falta de gol? La falta de gol muchas veces no es solo de la delantera. Es muchas veces del juego colectivo que viene de atrás. Traer a Neymar no te da ninguna garantía, absolutamente, de que vayas a resolver. El problemón del Barça que es una nefasta planificación y un solo jugador no te lo va a resolver porque un solo jugador no tiene que tener una estructura detrás. Lo estamos viendo con Messi. Messi con Xavi e Iniesta jugaba de la hostia. Ahora sigue jugando de la hostia. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque en algunos casos se ha dicho, hostia, es que Messi puede hacer de Xavi porque baja al mediocampo. Claro, pero es que ese es el problema. Es que cuando estaba Xavi, Messi no tenía que hacer de Xavi. Messi hacía de Messi. Y entonces aquí estamos en esta situación, no podemos pensar que Messi solo lo va a resolver Messi, si tiene buenos jugadores detrás, entonces arriba el chaval es una ventaja competitiva definitiva, pero si Messi se tiene que multiplicar para distribuir juego, para bajar, para subir, evidentemente se va a agotar más y no tiene 25 años. A Messi nos interesa en la estructura en la que estaba Romario en la época de Cruz, que Cruz le decía a Romario, a ti no se te curra ni defender tú tienes que estar fresquito para cuando la pelota llegue al área y que te quiera explosivo en ese momento del resto te olvidas que es un poco lo que si veis lo hace Messi Messi se guarda las, las reservas para hacer lo que hace mejor que es atacar y prácticamente no defiende de vez en cuando hace alguna carrerita como que hace que se le ilumina que porque se le ve aburrir de que no tener la pelota pero en general Messi no lo hace y eso no está mal hay mucha gente que, es que mira van dando Claro, porque está jugando con la cabeza, hijos. Es que también hay que tener un poco que el fútbol no es solo correr como un pollo que le cortan la cabeza. Hay jugadores que tienen que correr. Arturo Vidal es uno de ellos. Es su ventaja competitiva, es lo que hace bien. Messi lo que hace bien es atacar. Si está destrozado defendiendo, no va a poder sacar sus virtudes en ataque. Tiene que estar fresco y tiene que ser explosivo para los momentos donde es crucial que esté explosivo. Y fuerte físicamente. Pero no, ahora no lo puede hacer porque ahora se multiplica. Ahora vemos a un Messi que se hace centrocampista, que distribuye como un mediocampista. Porque él es capaz de romper líneas desde atrás. Que es lo que hacía Iniesta, por ejemplo. Iniesta te rompía líneas para luego hacer desborde con pases. Ahora nadie lo hace esto. No hay un jugador que desborde entre líneas en el medio de campo que pueda romper entre la primera línea de defensa y la segunda, colarse y desde ahí buscar los pases interiores. No existe este jugador. El Barça necesita a este jugador. ¿Es Neymar? No. Neymar es un extremo en estos momentos. Neymar no es la solución al Barça. Si traemos a Neymar se demostrará que la planificación deportiva de esta junta directiva es un, es un paripé, es, un, es nefasta, no tienen ni la puta idea de lo que están haciendo y van tirando a... Bueno, tra traigo a Neymar porque como no se me ocurre otra cosa mejor, pues traigo a Neymar. Y como las encuestas deben decir que el socio aprueba la vuelta de Neymar, pues hago eso. Ale, buena planificación, hago caso a los socios que son socios o aficionados como yo, y, y no tengo no hago caso a los técnicos o a una estructura generalizada. Luego también os voy a decir una cosa, es muy importante, y esto está de Junta Directiva, o a la que venga, se tienen ya que dar cuenta de algo. Los mejores éxitos del Barça es cuando el núcleo duro del vestuario eran canteranos. Si uno potencia la cantera para tener a un jugador canterano por línea, como Dios manda, un piqué, si te sale el portero, ya te cagas. Un interior que sea un puto crack o un Busquets. rejuvenecido. un Xavi. y quizá un, un extremo. un Si consigues que haya un núcleo de cuatro jugadores de la cantera, veteranos. Bueno, veteranos me refiero que, que son veteranos porque llevan en el Barça muchos años. que llegan al primer equipo. que se consolidan en el primer equipo. Fíjate que los grandes éxitos del Barça siempre vienen cuando la cantera tiene un cierto protagonismo. Es de lógica. Es de lógica porque forman piña. Porque tienen unos valores, porque entienden el club. Cuando viene un jugador nuevo, la adaptación le es más fácil porque estos jugadores le ayudan. No, no ha habido estos piques de, ah, como eres de fuera, a ti te apartamos. Al revés, ha habido más acogida de los jugadores de fuera cuando no hay un clan francés, un clan holandés, que estos sí que se encierran y no permiten la entrada de nadie. Es al revés, porque es así la idiosincrasia de cómo funcionan. Esa, seguramente en Holanda, si el núcleo duro es de jugadores de Holanda, son más receptivos que si en un club holandés se forma un club de polacos o de chinos, estos se van a quedar aislados porque su idioma es distinto, porque no se tienen que adaptar, porque están, claro, eh, seas distinto. En cambio, es lógico que si tú estás aquí, vas a intentar que estos se adapten, porque lo necesitas que se adapten. Así que creo que esto es una cosa que hay que tenerla muy clara. La cantera tiene que tener una, un protagonismo, se le tiene que dar protagonismo a la cantera e importancia, porque son el motor de un vestuario sano. No porque sean catalanes y del Barça, porque no tienen que ser ni catalanes, tienen que ser formados en la cantera. Puede ser un ecuatoriano y puede ser un chino, pero que desde los 12, 13, 14 años o 15 estén en el Barça, hayan mamado el Barça desde su infancia, desde su adolescencia. Eso va a ayudar, igual que le ayudaría al Ajax o a cualquier otro grupo. Y al Barça tenemos datos que dicen que el Barça funciona mejor así. Por lo tanto, no es una cuestión de neymar, es una cuestión de saber fichar. Y saber encontrar el talento en, el, en la cantera del Barça y saberlo promocionar, porque saber promocionar a jugadores de la cantera es un arte, no es algo que sale espontáneamente por el morro, no, no, hay muchísimo trabajo detrás para promocionar a tíos de la cantera, y esta Junta Directiva ya hemos visto que el trabajo de promocionar a canteranos no tiene ni la más remota idea. Ahora sí, ahora vamos a ir a por Neymar, ¿no? Ahora vamos a deshacer el camino hecho y nos vamos a traer a Neymar. hala porque somos así de guapos. Fijaros además que es Neymar o es Lautaro. Estamos solo hablando de la delantera. Es que el resto del equipo les importa tres huevos. El mediocampo. La, los laterales. Es que lo de los laterales es que es una cosa que arrastramos desde hace tanto tiempo con esta junta directiva. Que no hay forma. Que verdad, es que ya solo con eso es para decir, tíos, no tenéis ni puta idea de hacer un equipo de fútbol. Es como que, que solo veis una parte del equipo y la otra parte creéis que, que, que no hay que tocarla, que va sola. Que, que, no sé, que, que un lateral crece en el césped el solito, lo riegas y se sale un lateral ahí como una planta ahora chavalotes, ahora nos tendrán entretenidos con lo de Neymar y evidentemente como hay mucha disputa en este concepto, porque unos pensáis que sí otros pensamos que no, aunque entendemos que Neymar es un jugadorazo como jugador claro, nos tendrán entretenidos peleándonos entre nosotros tú que sí, tú que no, pero es una rata, pero que es el mejor, pero que es un cabrón, claro, entonces así no, no pensamos en ellos, porque crean el debate sobre un tema ficticio, que es que es Neymar, que no está ni en el Barça. Pero ahora, ahora, que la afición se pelee entre ella, peleándose por Neymar entre los que están a favor y los que están en contra. Así cuando vengan al Camp Nou se olvidarán del palco. Los cojones nos vamos a olvidar del palco. El palco está en el puto de, punto de mira. Ahora, chavalotes, ven algo, Dejar vuestros comentarios, como siempre. Ah, una pequeño anuncio breve. Sigo leyendo los comentarios, pero estoy, estoy pensando si le pongo corazón a todos. Porque lo que pasa es que a veces cuando no, cuando pongo corazón a todo el mundo. Y alguien me insulta y no le pongo corazón, joder, el que queda destacado es el que no tiene corazón. Y entonces estoy pensando, mmm, quizá de novato o, o con ganas de agradeceros los comentarios, os he puesto corazón a todos y quizá es un error, quizá el corazón sí que es verdad que hay que reservarlo para aquel comentario que te parece excelso, ¿no? Yo los leo todos igual y contesto a algunos, pero quizá lo de los corazones veáis un poco ahora que a veces sí, a veces no, porque estoy pensando a ver qué hago, porque no acabo de entender muy bien. ¿Qué, ¿Qué se supone que tengo que hacer? O, o cómo tengo que gestionar el tema de los corazoncitos. Pero alguien me preguntaba, ¿ya no lees los comentarios? Sí, sí, tanto que los leo. Absolutamente todos. Soy así de freak. Ahora, chavalotes, suscribiros, me largo. Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.